Muy buenos días, niñas y niños del primer grado. Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de tutoría con la actividad Tengo derecho a expresarme y participar. ¿Y cuál será nuestra meta? Hoy reconocemos que todas y todos tenemos derecho a expresarnos libremente y participar. Para empezar, observa la siguiente situación. ¿De qué crees que tratará? ¿Dónde estarán esos niños? ¡Muy bien! Están en sus clases virtuales. Veamos qué dice. Niñas, niños, ¿qué es lo que más les gusta aprender en la escuela? Sonia, a mí me gustan los experimentos de ciencia. Laura, a mí me gustan las matemáticas. Germán, si digo que me gustan los juegos, creo que van a decir que eso no es importante. A partir de lo que has escuchado y leído, responde. ¿Qué preguntó la profesora? ¿Qué es lo que no les gusta de la escuela? ¿Qué es lo que más les gusta aprender en la escuela? ¿O a dónde les gustaría ir de paseo? Marca tu respuesta. Ahora, une con una línea lo que respondió cada niña. ¿Qué respondió Sonia y qué respondió Laura? Para que puedas completar esta pregunta, puedes ir nuevamente al texto y observa lo que respondió Sonia. A mí me gustan los experimentos de ciencia. Ahora, fíjate lo que respondió Laura. A mí me gustan las matemáticas. Muy bien. Responde entonces. ¿Qué le gusta a Sonia? Los experimentos de ciencia. ¿Y dónde dice eso? Únelo con una línea. Muy bien, haz lo mismo con Laura. ¿Y por qué crees que Germán no dice lo que le gusta? ¿Qué le gusta a Germán? A Germán le gustan los juegos, pero tiene miedo de decirlo. ¿Por qué? Escribe tu respuesta. Recuerda entonces, tus opiniones son muy importantes y al decirlas, estás compartiendo algo de ti con los demás. Tienes derecho a expresar tus ideas y a que los demás las tomen en cuenta. ¿Pero habrá otra forma de participar? ¿De qué otra manera podemos participar? Presta atención y une con una línea cómo participan estos niños y niñas. Por ejemplo, observa la primera imagen. ¿Qué están haciendo estos niños y niñas? Están participando de un juego en familia. ¿Y aquí? ¿Qué están haciendo? No sé hacerlo bien. Yo te enseño. ¿Cómo participan estos niños? Se están ayudando. ¿Y aquí? Están participando en una actuación. Entonces, fíjate de qué otras maneras podemos participar. En casa y en la escuela. Une con una línea. Por ejemplo, en esta primera imagen, ¿qué estaban haciendo? Estaban jugando. ¿Dónde dice jugando? Muy bien, aquí, únelo con una línea. Forma de participar también es cantando. Lo puedes hacer en casa o también en la escuela. ¿Cómo se sienten los niños cuando participan? ¿Cómo te sientes cuando participas? ¿Feliz? ¿Triste? ¿Cómo te sientes? Escríbelo. Ahora piensa cómo participas tú. ¿Estás participando? Para ello, completa el siguiente esquema. En la escuela, en tus clases virtuales, ¿cómo participas? ¿Cómo te sientes cuando participas? Escríbelo. Ahora piensa cómo participas en casa. En familia, participo, ¿cómo participas? ¿Y cómo te sientes cuando participas? Ahora piensa, ¿qué podemos hacer cuando no nos dejan participar? ¿Nos sentamos a un lado a llorar?
o le contamos a otro lo que sentimos y queremos decir. Señala con tu dedito tu respuesta. ¡Muy bien! Ahora escríbela. Y es que las niñas y niños tenemos derecho a expresar libremente nuestras opiniones. Podemos, por ejemplo, elegir qué hacer, qué jugar, con qué colores pintar, etc. También tenemos derecho a expresar libremente cómo nos sentimos. ¡Felicitaciones! Hemos terminado esta actividad, pero antes de despedirte, no te olvides, evalúate. Marca con una X si lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. Recuerda ser sincero porque esto te permitirá saber en qué puedes seguir mejorando. ¡Vamos, tú puedes!